Miren, cuando hablamos de experiencia en los destinos, cuando hablamos de sostenibilidad, cuando hablamos de singularidad, necesariamente se tiene que hablar de Lanzarote. Pero no deja de ser menos cierto que ese esfuerzo y ese trabajo, si no hubiéramos contado con la complicidad del sector empresarial en la isla, de mano siempre del Cabildo, pero de iniciativas tan interesantes como esta, difícilmente podemos convertirnos en un destino competitivo. Lanzarote es un lugar donde el que viene tiene que sentir no solo la fuerza de la naturaleza y de sus volcanes, no solo la imagen que impregna la energía positiva del que todo el mundo habla, sino también disfrutar de nuestra gastronomía, de nuestros caldos, de nuestro vino, de ese trabajo extraordinario que se viene realizando porque implica conocer la identidad de la cultura de los territorios y de nuestra tierra. No se olviden de eso nunca, porque el que viaja, el que quiere tener una experiencia, quiere saborear, quiere sentir, quiere conocernos. El esfuerzo extraordinario que estás haciendo, Benjamín Lara, por acompañarnos en el día de hoy. Y ya hablando de gastronomía, hablando necesariamente, tenemos que hablar de su paisaje y esa conservación de nuestro medio ambiente, de nuestro sector primario, hace que tengamos un paisaje único en el mundo. Quiero también agradecer públicamente también en este espacio a Ángel Vázquez, el trabajo que ha venido realizando durante todo este tiempo, y a todo tu equipo, porque sin ti, sin tu entusiasmo, pues no hubiera sido posible hoy celebrar el congreso que estamos celebrando. Entre los días 1 y 3 de diciembre, como saben, Lanzarote acoge el World Carni. Supone un gran orgullo para mí, lo saben, que se celebre en nuestra isla, porque este primer encuentro de cocinas volcánicas del mundo, porque recuerda que la vida puede volver a brotar después de un gran desastre natural. Saben que en el siglo XVIII sufrimos una erupción que duró 6 años, arrasando pueblos, terrenos de cultura y propiedades, y también historias de vida, recuerdos y mil cosas más. Fue un auténtico desastre, pero cuando cesó esa furia de los volcanes, fuimos capaces, Lanzarote fue capaz de reconstruir su futuro, su isla, y también traer el progreso. Convertir esa situación dramática de 6 años en una oportunidad, esa resiliencia que siempre ha caracterizado al pueblo canario. Y La Palma lo va a conseguir también, con el apoyo, con la fortaleza de toda la sociedad canaria, pero también de todas las administraciones en su conjunto.